Bueno, sí, bienvenidos a Star Wars The Force Unleashed. Uy, los AT-AT, omejé. Por ahí de aire el coronel Beers, o el general Beers, no me acuerdo cómo se llamaba. Beers, eso mismo. Ah, pero qué bonito. Y obviamente no vamos a volar ni uno de esos, o tal vez sí. No, realmente lo dudo. Que sería interesante poder manejar uno... What the fuck? ¿Bien? Ahí estamos nosotros. No tengo idea si esto es parte de la historia del juego en sí, o es como, no sé, una historia paralela de por qué nuestro amigo Starkiller se transformó en esto. No, no sé. Así que simplemente juguemos esto. Ok. Muy bien, ya. Como le decía, no tengo idea si esto es parte de la historia o pasó algo después. No sé, así que simplemente tomémosla como una historia paralela mientras no sepamos qué rayos sucedió. What the fuck? Ah, sujeto raro. No me recuerdo cómo se llamaban estos. Así que no voy a decir ningún nombre al azar. Wampa, ahí está. Estoy a punto de decir Wampa, pero casi. Entonces, como pueden ver, estamos en pleno ataque a Hoth. Aquí es cuando todos salen corriendo para arriba y para abajo. De hecho, tal vez podemos ver el Halcón Milenario en algún momento. Bajan solo, MG. Usa tus rayos, simplemente. ¡Usa los rayos! ¡Ah! Pero, ¿what the fuck? Dejaste que te va a tirar el trasero, ¿sí? ¡Wampa! Obvio. Esto se puede destruir. Exacto, ¿vieron? ¡Auch! Y quedó todo cortado, pero bueno. Infíltrate en la base Echo. A ver, MG. ¿Qué cosa? No sé qué hice. ¿Sabes qué? No me importa. A lo que voy. What the fuck? Imagínate, nos volvió un Vader cualquiera matando al primero que no. No hace no falla, no hace un error, lo matamos, OMG. Pero bueno, ahora sí, lo que le iba a decir, mi idea era que hay un ataque realizándose en contra de los imperiales a la base Echo. Yo creo que alguien caminando y entrando por la puerta principal no sería visto por nadie. OMG, fuck. Ok, esto está un poco más complicado de lo que esperaba. Ah, pero partí acá, menos mal. Así que a partir de los primeros saltos. Hop. Bien, vamos directamente hacia allá. Bien. Vamos. ¿Saben? Tratando de como de juntar esta historia con la historia principal. A lo mejor después de que nuestro amigo Starkiller muriera, lo arreglaron igual que arreglaron a Darth Vader en el episodio 3, ¿recuerdan? Y obviamente le lavaron un poco el cerebro. Y por eso quedó así muy maquinizado. Teniente Marsden, usted es muy valiente, porque si yo veo que a mi superior lo estrangulan a la distancia, yo no me quedo con el cargo ni loco. O sea, yo digo, bueno, chao, no quiero el cargo, renuncio. O me quedo callado, que nadie hable. What the fuck? Bien, uno menos. Fuck. Bien, dos menos. No quiero matarlos a todos, simplemente que no me molesten. Ahí sí. Okay. Este es el último que me está molestando. Ahí está, ya. ¿Cómo pasó acá? ¿Debe haber algo al otro lado que pueda mover con la fuerza? ¿O tal vez no? ¿O tal vez, bueno, por ahí? Ok, eso está muy mal protegido. Qué bonito. ¿Y qué te cuenta una locrona atrás de un generador? Excelente, es hora de matar rebeldes. Aura de absorción de salud. Pues. ¿Ven? No son ni... Ah, ya, está como los amigos imperiales, ¿cierto? Que te cubre de los rayos, pero... No puedes cubrirte de... Sí, pudo cubrirse de mi lanzamiento y se murió solo. Se dieron cuenta que el espadazo se lo di mucho después. ¡Ese tipo se cayó solo! Ah, el tipo que está cubriendo ya. Bueno, te cubres de mi sable láser, lástima por ti. ¡No, Arturito! Yo te salvaré, Arturito rojo.
¡Oh, me gelo! ¡Se explotan en mil pedazos! ¡Lo siento, Arturito Rojo! Si encuentro el Arturito de verdad, te compensaré. Bien, a todo esto, ya estoy como en la base eco. Ahora la pregunta del millón es: ¿para qué vengo a la base eco? ¿Cuál es mi objetivo principal? Oh, ok. Ah, fuck. Lánzaselo a cualquiera aquí. Bien, entonces electrocútense. Arturitos y Wombas, o Wombas, o como se llaman esas cosas. A volar. Fuera. Ok, va a retirar la puerta entonces. Ah, no hay problema. Ok, subió más rápido de lo esperado. Ah, sujeto, deja de golpearme. No. Ah. A ver, hay que bloquear el ya. Ah, muy bien. En otras palabras, simplemente lanza un objeto y destruyelo. Perfecto. Y somos francotiradores. Sí, lo sé. No soy un idiota, hombre. Ah, ya están peleando contra los pobres Wampas. Los Wampas eran mis escudos. Y, subiendo. Ok. A ver si le doy con electricidad. O me subo yo mismo con el poder de la fuerza, ¿no? Ok, ¿cómo subo allá? Bien, no sé cómo lo hice, no sé si era el camino adecuado, pero lo hice. Y es lo que importa. En los juegos el fin justifica los medios. ¿Y en la vida real será así? ¿Subes de nivel? Ah, cierto, buena pregunta. Con estas historias como paralelas, tengo mis mejores anteriores. ¿Se habrán guardado todo lo que subí en la historia del juego? La verdad, sí, nice. ¿O no? Ah, no, ya. Nos regalaron todos los poderes de la fuerza. Porque si recuerdan, no teníamos muchos poderes completos en la historia principal. Entonces somos como un maestro Jedi. Maestro Sith, por decirlo de alguna forma. Yo saldría corriendo. El sujeto que estaba atrás del fondo ya saldría corriendo y se adelantó al principio y murieron todos. Y tú muere por ser muy inoportuno. Pero en mi idea me están disparando de atrás. ¡Quedaron vivos! Eso, si hubiésemos estado en Jedi Knight, hubiese sido partido por la mitad. Ah, era obvio que no hiciera abrir, ¿cierto? Ah, pero... Gracias. ¿Y aquí? ¿Será por acá? No. El mapa dice que es por ahí, pero... No veo camino. ¿Y cómo era el dicho? Si no hay camino, hace camino al andar. ¿Cómo era? No lo sé. No sé. Bueno, para los dichos, lo que sé es que... Ok. Estoy perdido. Vamos, piensa. ¡Ah! Claro. ¿Y cómo hago esto ahora? ¿Cómo lo boto? ¿Cómo hago un golpe al piso? Bien, es hora de practicar el golpe al piso. Bien, ahí lo hice. Saltar y clic. Saltar y clic. ¡Excelente! ¡Sorpresa, motherfucker! Sí, no había nadie. No sorprendí a nadie. Y quedé en vergüenza. Ok, está elevado. O sea, está dañado el elevador. Bien, no hay problema. ¿No puedo mandar a alguien a volar por acá? ¿No? Ah, me sé que voy a saltar. Ah, mandar a volar a alguien. No importa. Pero te mando a volar aquí adentro. Entonces, tengo que yo elevarme con mis habilidades, obviamente. Ya, what the fuck. Sube. Bien. Salgo, supongo. Ah, y ahora puedo llegar hacia allá. Bien. Muy bien, los AT-AT. No tienen rival. Y tampoco tienen parangón. Uy, destruyeron el generador de escudos. Excelente. Ah,
Muere, muere, muere. Tengo energía infinita, debería aprovecharla. Justo se me cruza este tipo con los escudos. Fuck. Excelente, excelente. Listo. Quedan todos calcinados. Aunque, si se dan cuenta, soy un tipo muy bueno porque les, como que les di calor en un ambiente bastante frío y inhóspito. Uy. Ese tipo quería arreglar el techo. No le funcionó. Excelente, jugando los palitroques con los soldados. Ah, escudos. Esto todavía no está muerto. Ahora tú vas a morir también. Perfecto. ¡Oh, me gelo, que Skywalker! You're wrong. My father was a Jedi. Vader murdered him. So you have been told. Derrota a Luke Skywalker. Ah, bien, ahora no hay que achuntarle. Excelente. Vamos a masacrar a Luke Skywalker. Vamos, no le cae nada. Bastante debilucho Luke Skywalker. Bueno, la verdad es que tampoco estoy jugando con la dificultad tan muy elevada, porque la idea era terminar rápida estas historias paralelas, porque no. Simplemente como un detalle incluida en la. En esta versión del juego. Ouch. Además que se supone que debo derrotarlo más fácilmente, porque él es un simple Padawan en este tiempo, en este entonces en la película. En cambio, yo tengo todos los poderes de la fuerza al máximo, si se dan cuenta. Entonces. Así debe ser. Now, young Skywalker. You will die. Ok, no sé cómo se recompuso eso, no me importa. Bueno, los Wumpa no son rival para nosotros, ya lo hemos demostrado en todo el nivel. Fuck. Yo hago lo que quiero, si yo quiero lo mato. Oh, what the fuck, ¿por qué estos sujetos me golpean tanto? Eso. Se me está acabando la fuerza. Oh, son bastante duros, luchan hasta el final, ni siquiera corren. Perfecto. Ok, Skywalker, ¿dónde estás? ¿Dónde está el Jedi cobarde? What the fuck? No. Por acá. ¿Dónde está el joven Skywalker? Perdón, a ver, antes de dónde está el joven Skywalker, ¿dónde tengo que ir yo? ¿Para dónde voy? Ok, una vez más estoy perdido. A ver, abriendo esta puerta tal vez. Perfecto. Como les dije, si no hay camino, te haces camino al andar, o como se diga. Ok, ¿qué pasó con Skywalker? ¿Qué pasó con la gran pelea que teníamos? ¿Qué gran pelea? ¿Qué pasó con la masacre? ¿Qué pasó con la pateadura de trasero que le estamos dando a Skywalker? ¿Ah? ¿Oh? De hecho, ¿qué pasó con el juego? Tal vez hay que comprar un nuevo DLC para que te salga la otra parte. La princesa Leia es la hija adoptiva del senador Bail Organa, jefe de la casa real de Alderaan, y ha estado muy comprometida con la causa rebelde, creo que decía el canciller. Bueno, entonces, ¿juego? Vamos, como que quiere funcionar. Perfecto, encuentra el hangar principal. ¡Francotirador! ¡Auch! ¡Ay, no me quito tanto! ¡Ay, me recuperé inmediatamente! ¡Eso es lo mejor! ¡Déjame tranquilo! Tú, ahora ven aquí. Listo, adiós. Entro por aquí y... pensé que era Skywalker, pero no, pero son pilotos de los... cazas pequeñitos. No me acuerdo cómo se llaman esos cazas, antes me sabía todos sus nombres, ahora no. Bien. Nice. Ah, aquí estamos como en la sala principal donde están planeando el ataque. ¿Tropas imperiales? No, yo entré a la base. Ah, bueno, ahí están también, sí. Se llevaron mi momento de gloria. Ya, pero como supongo que ahora, obviamente estoy trabajando para Vader y el Emperador, ellos no me van a atacar. Así que, somos todos amigos. Este rebelde, pam. Perfecto. ¿Y tú qué haces acá? Muérete. Excelente. Yo te ayudo, amigo. Uy, tiene una granada o algo. Perfecto, todos bien ahora, todos felices.
Tú, ven aquí, come on me, bro. No, 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 rebeldes, lo siento, pero no. Excelente. Y ahora yo no me disparen, bro, somos todos amigos, qué bonito. Pregunta el millón es ahora dónde tengo que ir, por acá. Ah, no lo creo. Yo simplemente seguí el mapa, tampoco estoy ese muy secreto eso. Parece que por acá podríamos ir. Bien. Vamos. ¿Dónde está Skywalker? Ah. ¿Qué son estas cositas? Algún día lo sabré. No sé qué, para qué hago esto, pero... Bueno. ¿Para dónde? ¿Para arriba o para abajo? Pero... Ah, ok. Uy. Bueno, se abrió un camino. Crap. What the fuck. Ok, no sé cómo lo hice, pero lo hice. Ah, pero achúntale bien, hombre. Ah, pero ¿a quién le lanzó rayos o...? Fuck. No entendí, se caen con... Bueno, se caen con los dos, ok, ya. Y con espadazos también. No me interesan las tropas, no son nadie para contra mí. Contra Starkiller Jedi. ¿Os refería a que eran nuestras tropas? De todas formas, es electrocución para todos. Se trata del tipo que se puede cubrir de ella. Cobarde. Electrocútate con tus compañeros, sujeto cobarde. Para acá no es. Bien, más rebeldes. Que podrían electrocutar. Vamos a hacer volar. ¡Uy! Realmente volaron. Subí de nivel, no sé para qué, porque ya tengo todos los niveles arriba, pero en fin. Se entiende que hemos hecho un buen trabajo. ¿Qué pasó? Ah, claro, más de esto. Voy a dejar que peleen entre ellos. Voy a perder tiempo con criaturas primitivas. Soy un Jedi. Bueno, soy un Sith, un Lord Sith. Un Maestro Sith. Ya, uy. Bueno, no... Sus tropas dan risa, no dan ni siquiera miedo. Ok, creo que hay alguien por acá. ¿Qué es lo que puedo romper? No, déjame pasar. Bueno, bueno, adiós. Bien, vamos, ¿dónde está el hangar principal? Oh, creo que lo encontramos. ¿Este es el hangar principal? ¡El halcón milenario, OMG! ¿Y cómo van a salir ellos de ahí, ¿eh? Y utiliza el campo de energía de la parte posterior del hangar, ok. Invencibilidad, excelente, aunque okay. Prácticamente ya era invencible, pues. Ah, estos tipos con cosas. No, no, what the fuck. Bueno, me soy invencible. Se me está agotando. Bien, ok, eso, eso mata a estos sujetos, listo. Ahora el resto es poesía. Rayos para ti. Y rayos para ustedes dos. ¡Rayos! Eso es. Tú, estás en... ¿Quieres volar? Te hago volar. Tú también. Y a volar, Vuelen todos, todos quieren volar, todos creen, se creen pilotos. ¿De dónde salieron? Estos no están muertos. Ahora lo estarán. Masacre en Hot. Ya, utilicemos esta cosa, que lo que haya que... Hagamos lo que tengamos que hacer. Ah, ahí está con sus escudos. A ver, vamos, sigamos esto nomás, simplemente... Uy, ¿qué tengo que hacer acá? Ah, ya tengo que lanzar... ¿puedo lanzar un soldado dentro? Ok, pero ¿qué está pasando? LOL. Sí, okay, hay otro locrón, bien. Bien. Uy, no murió, fuck. Absorción de salud, no la necesito. Pero ábrelo, pero what the fuck. Quiero abrirle antes para lanzar un soldado dentro. No, no mates al soldado imperial, pobrecito. Como que venía a mirar así. Hola, pedazo autógrafo, pum, muere. Tú, ven aquí.
¡Uy, se desintegró! Ok, vamos a que le sale algo más sólido que el cuerpo humano. ¡No, pero! ¡Ay, juego! Bien, ahora sí. Y... ¿What the fuck? Ah, ya está fallando, está fallando. Bien. Ah, los dos son, cuentan como uno, ¿no? No, bien, ahí están quemándose. Si tomas cosas, más pedazos. Vamos. Uy, uy, perdón, perdón. ¡Uy, lo maté! Perdón, pero. Ah, pero eso fue muy debilucho el tipo. ¡Ay, ah, le cayó afuera! Bien, hay que moverlo y dejarlo ahí. Sin lanzarlo antes, simplemente lánzalo ahí. Ya, estamos casi listos. ¿Tú qué te crees? A ver, denme esas cosas. Ah, ahí sí. No, 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 no te vayas. Bueno, aquí hay más cosas para lanzar también. ¿Está viendo? What the fuck, no. A ver, eso sí. Excelente, uno menos, queda uno. En teoría le deben quedar como dos golpes. Esta caja no la puedo mover, fuck. En serio no tengo nada para lanzar, le tengo que venir a buscar, lol. No, pero no destruye la caja. Muy bien. A ver, si le lanzo esto descaradamente. O será como mucho, será muy exagerado. Uy, yo soy exagerado. Espectacular. Pues ahora dentro del halcón milenario y se está escondiendo cobardemente el halcón milenario. ¿Por qué hacen eso? Uy, 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 uy. Oh, MG. Ahí estás. Skywalker. No tiene escapatoria, Skywalker. ¡Uy! Está enojado, eso es. ¡Eso es! ¡Enójate, lado oscuro! Entonces vas a morir. Aunque el emperador quiere, lo quiere vivo, pero en fin. ¡Embeleza! ¡Embeleza! ¿What the fuck? ¿Cómo lo voy a embelezar? ¿Qué es eso? ¡Embeleza, Skywalker! ¡No, no, no! ¡What! ¡Me perdí! ¡Primera vez que pierdo eso! ¡Eso duelo con el sable! Ya no importa. Te golpeo igual. Y recuperé toda su vida, cobarde. Vamos, tienes que terminar tu defensa. Eso es. Vamos, deja de defenderte, estás acorralado. Simplemente enfrenta tu destino. Bien, ya no le queda mucho. Bueno, le queda más de la mitad, pero. Ya, está un poco más complicado que antes, pero tampoco me quita mucha vida. No, no debo dejar que lo haga tampoco. Como que iba a lanzarme algo y no pudo. Fuck, fuck you. Ouch. Bien, llegaron los... Uy, what the fuck, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¿Se empezó a curar? Ah, debe tener esa cosa con el poder de curación de los Jedi, ¿se acuerdan? Que tenía Kyle Katarn, entre otros. No le ha servido de nada porque ya no le quedan mucha fuerza que utilizar, así que fue para él. No, 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 no dejes que te cure, no dejes que se cure. Sácralo, masácralo. Lánzale los rayos, lánzale tus rayos. ¡Los rayos! ¡Rayos! ¡Ah! Presiono Q y nunca hace nada. ¡Se va a curar! ¡Se va a curar! No se curó. Es un cobarde. Es un idiota. Y si se cura es un cobarde. ¡Pero no! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Pero! ¡Ah! Sí, me suena electrocutar a los míos, creo. ¡Mira! ¡Maté a un soldado de las nieves! ¡Soldado de las nieves! Suena muy tierno. Como soldado de las nieves. Ya. ¡Uy! Excelente. Vamos. Quiebrale la pierna. Uy. Písale la cabeza. Entra el sable en el cráneo. Ah, ouch. ¿Qué está haciendo? What the fuck? Ah, pero Luke caído. What? ¿Se dieron cuenta? Entonces, como destruye su padre. Entonces esto es como la parte, si hubiésemos elegido la historia, en que matamos a Darth Vader y no vamos a luchar contra el emperador, ¿ya? Supongo, no sé. Ah.
Uy, está un poco más poderoso. Pero no es tanto. ¡Omegé! Está perdiendo trasero. Entonces se volvió al lado oscuro, Lu. Nice. ¡Omegé! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No, pero! ¡Párate, sujeto! Bien, al menos esquivaste un golpe. Vamos, deja de defenderte. ¿Qué va a hacer? Va a lanzar volando, ¿cierto? Sí, era obvio. Y yo tampoco traté de esquivarlo, no me importa. ¡Pero no le hago nada! ¡Está inmortal! ¡Ah! ¡Esquiva! Sí, claro. Ya, ahí estoy quitando algo al menos. Y something. Ah, pensé que lo había esquivado. Al menos me estoy recuperando, ¿no? Porque hay como una cosita de salud ahí de mi vida. No me voy a hacer volar. ¿Qué queda haciendo? Ah. ¿Cómo aprendió ese golpe así? Ajá, a lo mejor estuvo estudiando el lado oscuro de forma oculta. Ah, aún no me queda mucho. No puedo lanzar rayos, no puedo hacer nada cuando me hace eso. Ven, ahí tienes. ¿Quieres rayos? Te doy rayos. Ah, vamos, me queda mucho. Ah, lanzaré los rayos bien, por favor. Bien. Luz caído, ahora sí vas a saber lo que es estar caído. Gracias, chiste estúpido. Ah, no, cúbrete. Bien. ¿Lo maté? Bien, uy, clic. Excelente. Uy, patada en el estómago. Uy, dolor. Eso, usa tu furia, usa tu ira. Bien, supongo que el destino era que le cortaran el brazo. ¿What? ¡Ajá! Exacto, vuelve al lado oscuro, Skywalker. No le sirvió de mucho. Y escaparon sus amigos y te dejaron solo, muy bien. Buenos amigos tienes, Skywalker. Very good. My apprentice. Bueno, increíble. Entonces, bueno, en fin, muchas gracias por ver otro video de Star Wars The Force Unleashed. Nos vemos, que estén bien y suscríbanse al canal. Chao.